Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidas, perdón. Ya hay que solo. Señoritas, estamos por el momento. Probando, probando. Buenas noches, Aira. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a darle unos minutitos. Buenas noches, Miguel, a los compañeros para que se incorporen. Buenas noches. Buenas 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 noches. ¿Qué tal? Bien chulo. noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bien, felicito a los que ya completamos el 100% de la semana 1 y 2. Los que todavía no lo hemos hecho, hay que hacerlo. Esas preguntitas las puede contestar desde cualquier dispositivo. Bien importante que lo desarrolle, ¿ok? Okay. Bien, voy a
un minuto más y empezamos. Tengo algo oscuro en la pantalla. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Vamos a ir empezando. Que se vayan incorporando los compañeros, ¿ok? Bien. Sesión para este día número 13. ¿Cuál es nuestra agenda? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido. Tomamos la asistencia. Desarrollamos la sesión. Y tenemos nuestro cierre. ¿Cuál es el contenido de ahora? Series de relleno. Vamos a ver series propias que ya vienen definidas por Excel y las listas personalizadas que son las que nosotros vamos a aprender a crear. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Perdón, me pasé. La serie de datos en Excel. Esto es, la característica autorrellenar se utiliza para rellenar, valga la redundancia, celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Esta se puede completar una serie de valores que se ajustan a una tendencia lineal sencilla o una tendencia ya geométrica exponencial mediante el comando serie o el controlador de relleno. ¿Y cuáles son los pasos entonces para crear esas series? Primero debemos escribir un valor inicial. Si nosotros no le decimos a Excel con qué queremos trabajar, Excel ni idea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle un paso inicial. Luego abrimos la ventana de diálogo que nos permite completar la serie. ¿Y cómo hacemos eso? Ah, mire, ficha inicio, grupo modificar, botón rellenar, opciones de serie. Y cuando ya estamos en ese cuadro, se define el tipo de serie que deseamos utilizar y si queremos que aparezcan en filas o en columnas. ¿Okay? El controlador de relleno es otra forma para crear una serie. Si vemos acá, cuando tenemos la celda, bueno, esto ya lo hemos ocupado, por ejemplo, cuando estábamos copiando una fórmula, cuando aprendimos las referencias, nos ubicábamos en la esquina inferior derecha de la celda y hacíamos el arrastre. Entonces, eso es un controlador de relleno. Si queremos hacer una serie, escribimos dos valores de inicio de serie. Con la opción anterior, con uno bastaba y Excel hacía el resto. Acá nosotros le ponemos dos y Excel se va a encargar de realizar la copia. Situamos el puntero del mouse sobre el controlador de relleno, mantenemos presionado el botón izquierdo del ratón y deslizamos hacia abajo hasta llegar al valor deseado. Si en lugar de presionar el clic izquierdo, presionamos el botón derecho, tendremos otras opciones de relleno que hoy las vamos a aprender a utilizar. ¿Cuáles son los tipos de series que tenemos? El lineal, que este calcula los valores de la serie añadiendo el valor introducido en el campo, incrementa a cada celda de la serie. La geométrica calcula los valores de la serie multiplicando cada celda de la misma por el incremento. La cronológica calcula los valores de las series incrementando cada celda por fechas. Por ejemplo, no sé si en algún momento usted pone una fecha en Excel y hace el relleno y ya le aparecen la secuencia de las fechas. Y el autorrellenar, que este crea una serie que produce los mismos resultados que cuando se arrastra el controlador de relleno. Por ejemplo, aprendimos a copiar las fórmulas. Hoy vamos a aprender a ver cómo
crear seres. Por ejemplo, en este ejemplo que usted ve en pantalla, tengo series, días de la semana, meses del año, números pares, impares, múltiplos. Esto vamos a aprender a hacer y vamos a aprender a crear nuestras propias series, nuestras propias listas. Entonces, le voy a pedir de favor que abra un nuevo libro de Excel, un libro en blanco, que es con el que vamos a trabajar ahorita. Y yo voy a pasar asistencia. Recuerde que debemos activar nuestra camarita y contestar presente. ¿Ok? Gloria Elisa. Nada, a ver. Bueno. Milton Omar. Milton, ahí está. Presente. Listo, gracias. María Daisy. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Miguel Alexander. Presente. Listo. Margarita. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Presente. Muy bien, Margarita. Gracias. Evelyn Beatriz. Presente. Muy bien. Adán Timoteo. Presente. Listo. Melvin Alexander. Presente. Muy bien. Yasmín Abigail. Presente. Listo. Alba Carlene. Presente. Muy bien. Jamie Edith. No. Benjamín Giovanni. Presente. Muy bien. Emiliana Marcela. Presente. Muy bien. Gracias. Axel Javier. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gabriela Zuliet. Gabriela, no se le escuchó. Jacqueline Ibáñez. Presente. Ah, Presente. ahora sí, gracias. Jacqueline. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Abigail. Presente. Muy bien. Marvin Ayala. Todavía no. Rocío Elisa. Presente. Muy bien. Y Jessica Astrid. La no, verdad. Entonces me falta Gloria. No. Jamie Edith. Tampoco, ¿verdad? Y Marvin Ayala. Ok. Continuemos. Acá. Y vamos a empezar. Entonces, esto de las series les comentaba que nosotros podemos crear nuestras series a partir de las que ya vienen predeterminadas en Excel. Por ejemplo, en la A2 vamos a poner días de la semana, días de la semana. Y vamos a empezar con lunes. Observen, voy a hacer un poquito más de zoom. Acá, lunes. Ahora vamos a poner el puntero en la esquina
inferior derecha, vea en pantalla dónde está. Gracias. Bien, entonces vea, en esta esquina el puntero toma forma de una cruz y va a mantener presionado el clic del ratón y conforme vaya deslizando, tiene que aparecerle el resto de días de la semana. Lleguemos hasta domingo. ¿Sí? Ustedes me indican si les funcionó. Sí. Sí. Perfecto. También están los días abreviados. ¿Sí? Miren, si yo solo pongo LUN y sí, hago lo mismo. Sí. Fíjese, no sé si podría repetirlo, es que no tenía buena señal en ese momento y ya no me percaté cómo inició. Bueno, ¿hasta qué punto llegó? Hola. ¿Hasta qué punto llegó? Al principio, cuando puso días de la semana. Bien, después de escribir días de las semanas, en la A3, usted pone lunes. Así, solo lunes. Ahora, en la esquina inferior derecha, en el cuadrito que tiene la celda activa, ahí va a mantener presionado y se va a deslizar hasta que lleguemos a domingo. Hasta domingo. Gracias. Bueno. Ahora, les comentaba que también están los días abreviados. Lun, y mire, igual lo va completando, ¿ok? Póngalo, puede poner Lun punto y luego lo complementa. Hasta domingo, ¿verdad? Hasta domingo siempre. Okay. Igual tenemos los días de la semana en inglés. Si yo pongo acá Monday y no hago, mire, hasta Sunday. Pero ya no puedo inglés. No, pero usted solo póngale Monday, así como está escrito acá, y lo copia. Lo que yo quiero mostrarles es que estas series están creadas, estas listas están creadas en Excel solo para venir y utilizarlas. ¿Ok? Solo es eso. No se preocupe que Excel lo va a complementar. Igual se puede ahí abreviado. Ahorita vamos a ver para ponerlo abreviado. Bueno. Mon. Y veamos si está disponible, mire. Sí. Ya. Y ahí estamos. Ok. Todos tenemos ya estos cuatro listados. Sí. Perfecto. Ahora vamos con los meses del año. Y funciona exactamente lo mismo. Mire, enero. Y luego vengo acá. Y llego hasta diciembre. ¿Ok? Igual fuera el caso que lo hiciéramos en inglés. January. Para enero, y vea
que Excel va completando los meses. Nosotros le dimos un punto de partida y Excel hace el complemento. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Marvin Ayala ya reportando. Okay. Listo, listo. Ahorita le ponemos ya su gracias. Asistencia. Muy bien. Ok, entonces ya lo tenemos. Estamos ahí. Sí, estamos. Perfecto. Igual, si usted lo quiere completar, acá, enero, febrero, marzo, abril, mire, también está abreviado para los meses. Ok. Esos son los meses del año. Ahora, vamos a poner acá, por ejemplo, queremos los números naturales. ¿Ok? Podemos partir de 1, podemos partir de 1000, podemos partir del valor que nosotros querramos. Vamos a partir del 100. ¿Ok? Vamos a partir del 100 y podemos venir acá, mire, ficha inicio, la opción rellenar en el grupo edición, rellenar series, para que le cargue esta opción. ¿Lo puede poner otra vez, por favor? ¿El qué? Donde dijo inicio, luego. Ajá, el grupo edición, rellenar, y ahí marcamos series. Ok, entonces. Bueno, cabe a rellenar series. Estamos acá. Ahora, este es el cuadro que les mencionaba en la parte teórica, donde nosotros le decimos si lo queremos en filas o si lo queremos en columnas, si es de tipo lineal, geométrica, cronológica, autorrellenar. Y en este caso, ahorita lo vamos a dejar en filas para que lo complemente hacia abajo. Tenemos el número 100 y le podemos decir nosotros que vaya de 100 en 100, ¿sí? O sea que va a ir 100, 200, 300, así hasta llegar, por ejemplo, a 2800, ¿ok? Queremos filas de tipo lineal. El incremento va a ser de 100 y el límite será 2800. Cuando ya tenga esos datos ahí, da a aceptar. Me equivoqué acá. Le dejé marcado, perdón, le dejé marcadas las filas. Tiene que ser en la columna. 100. 2800. ¿Ya? Que lo haga en columna. Si lo hizo igual para filas, así como lo hice yo, dele solo control Z o deshacer y le cambiamos ahí, acá, en series, la serie en columna. ¿Ok? Para que se muestre de esta manera, miren. Aquí podemos hacer el ajuste. Bien, ustedes me indican cuando ya lo tengan. Listo. Muy bien. Los demás. Listo. Listo. Perfecto, perfecto.
Entonces nosotros vemos acá que podemos hacer, dígame Jacqueline. Una pregunta, no me percaté dónde estaba, cómo colocó todo eso, todos los números hacia abajo. ¿Esto? Sí. Vale, voy de nuevo. Se me borró todo. Vaya. Acá en la C3 pusimos el número 100. ¿Sí? Ok. Vamos a, siempre en inicio, grupo edición, rellenar y luego marcamos series. Aquí le ponemos columnas de tipo lineal. El incremento es de 100 en 100 y el límite le pusimos 2800. Ya está. Cuando ya tenga esto, le damos a aceptar. Y va a tener todos los números. Gracias. Ok. Entonces, esto le hicimos un correlativo, pero les comentaba yo también números del 1 al 28. Por ejemplo, a veces necesitamos crear una secuencia de números porque queremos enumerar nuestros registros. Ah, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a quitar mejor este. Vamos a insertar una columna acá. Y le vamos a poner aquí correlativo. ¿Ok? Agregamos la columna A, derecho, insertar, y en la A2 le pusimos correlativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ponemos 1 y aquí ponemos 2. Así. Cuando ya llegue ahí, usted me indica. Muy bien. Muy bien, Jacqueline. Entonces, vea, ahora nos ubicamos acá en la esquina inferior derecha. Mantenemos presionado el botón del ratón y nos movemos hacia abajo. Vea, al llegar a la última celda o hasta el número que usted quiera registrar, suelta el botón del ratón. Y ahí está, mire. Ya creamos un número correlativo. ¿Lo hicimos? Sí. Perfecto. Entonces vamos a ver también, por ejemplo, correlativo en días. A la par vamos a ver el correlativo en meses. ¿Ok? Cuando ella lo tenga, continuamos. ¿Podría repetirme el correlativo de días? A mí a todo me aparece uno, entonces. No, el correlativo aquí en la A. Ajá. En tiene A3. Que escribir en la A3, 1 y en la A4, 2. Cuando ya tenga esos dos números, tiene que seleccionar ambas celdas, ¿sí? Y cuando ya las haya seleccionado, presiona acá y le da hacia abajo. Es lo que mencionábamos en la teoría, que cuando ocupamos el controlador de serie, debemos ponerle los dos primeros valores
para que Excel reconozca cuál es el correlativo que usted quiera. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos a poner, por ejemplo, en la E3, le vamos a poner 01-06-2023. ¿Qué día es este? Primero de junio, ¿verdad? Hágalo. Uno. Ya está. Bien. Entonces, ahora que ya lo tenemos, nos ubicamos, vamos a rellenar y luego series. Esto siempre está en la ficha inicio, ¿ok? ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Bien, aquí marquemos primero columnas. Observemos que Excel reconoce que es de tipo cronológico, es decir, que tenemos fecha en nuestra celda. Y la unidad de tiempo dice fecha, pero también tenemos día laborable, mes, año. Ahorita lo vamos a dejar en fecha como está. El incremento va a ir de uno en uno, ¿sí? Y le podemos decir, por ejemplo, que simplemente queremos hasta el 15 de junio del 2023. En el límite. 15 de junio del 2023. ¿Ya lo tiene? Ok, damos a aceptar. Y si observamos, no se pasa de ese día. ¿Por qué? Porque en ese le pusimos límite el 15 de junio. ¿Ok? Entonces, ¿sí le funcionó? Sí. Muy bien. Ahora, me va a decir, mire, y entonces yo puedo comenzar desde cualquier día y me va a funcionar igual. Sí, mire, hoy vamos a empezar acá, por ejemplo, del 16 de junio. Sí. Y puedo venir yo acá y, mire, me va dando el correlativo. Suelto. Y llegué. No importa que no sea el primero de mes con el que usted está trabajando. Usted puede poner una fecha determinada y basado en eso hacer el relleno. ¿Ok? Sí. Perfecto. ¿Logramos completarlo? Sí. Muy bien. Ahora, el correlativo en meses es como si yo tuviera, vamos a seguir poniendo la fecha. Bueno, hoy vamos a poner 0101. 2023. Ok. Entonces, si yo vengo y lo hago normal, me va a decir 02, 04, etcétera. Pero yo no necesito eso. Ok. Entonces, hoy le voy a enseñar otra forma. Ubíquese en la esquina inferior derecha y hoy va a presionar el otro botón del mouse, el derecho. Va a mantener presionado y se va a mover hacia abajo. Cuando llegue al final, suelta el botón del ratón y tiene que aparecerle este menú. Mm-hmm.
clic derecho, ¿sí? Nosotros para todo apretamos el clic izquierdo. Entonces, hoy necesito que apretemos el contrario, el derecho. Y al soltar el botón del ratón, tiene que aparecerle ese menú. Una duda, en dado caso no tenga yo el mouse, con los botones de la laptop, ¿con cuál sería? Porque les siempre el derecho. Siempre. Siempre. Yo trabajo con la laptop también. Mire, se ubica acá. Luego presiona el botón que no presionamos habitualmente y se mueve hacia abajo. Llega hasta ahí y le tiene que aparecer el menú. Ahí es un juego de botones. Presionas el derecho y en el touchpad vas arrastrando hacia abajo. Creo que eso es lo que estás haciendo. Así como hace el relleno que estuvimos practicando con las funciones y fórmulas, solo que es el botón contrario. Ya lo logré, gracias. Ok, gracias. Entonces, en este menú que aparece, dice serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, rellenar días, días laborables, rellenar meses. Entonces, cuando nosotros demos clic ahí, mire, llega al 12 de diciembre y pasa a enero del 2024 y llegamos hasta abril del 2025. ¿Sí? ¿Le funcionó así? Sí. Muy bien. Algo. A veces nosotros tenemos que hacer un reporte o algo y las fechas van hacia la derecha, van en las columnas. Entonces, vea, usted puede hacer lo mismo, relleno, series. Esto no lo haga, solo vea, porque de todos modos voy a tener que borrarlo. Y acá le dice en filas, tipo cronológico, solo que ahora le digo meses. Tengo el incremento que va mes a mes y el límite. Le puedo poner que llegue hasta, por ejemplo, el 12 de, no, el 3, el 1 de diciembre del 2023, que no se pase de ese año. Cuando le doy a aceptar, mire, entonces usted ya se ahorra el proceso de escribir. Igual lo puede hacer si va día a día, acá, serie. Yo quiero de cronológico y quiero llegar hasta el 15 de enero del 2023. Le voy a aceptar, mire. Y de aquí no me pasó. Entonces, esa es otra forma de que usted puede complementar sus cronogramas. ¿Ok? ¿Dudas? Todo claro. Muy bien. Y el último correlativo de fechas que vamos a ver es días laborables. Y vamos a empezar del 1 de junio del 2023. No me acuerdo qué día cayó, primero de junio. Vamos a hacer algo. Le vamos a poner fecha larga porque quiero ver qué día cayó. Ok, jueves. Pongámosle el formato de fecha larga para que podamos ver si es cierto que se salta sábado y domingo. Ok. Entonces, estando ubicado acá, vamos a rellenar series. Acá, columna, siempre cronológica, día laborable y el límite. Quiero ver qué límite le ponemos. Vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ver hasta dónde llega. 30. ¿Junio tiene 30 o 31?
30, ¿verdad? 30. Muy bien, 30-06-2023. O sea que prácticamente nos tiene que mostrar los meses, los días de junio, solo de lunes a viernes. Ok, ya lo tenemos. Damos a aceptar. Recuerde que aquí es porque no se alcanza a ver. Y también. Vea, no hay sábados, no hay domingos. Ya le podemos poner una fecha corta, que ya vimos que sí funciona. ¿Ok? La fecha larga era para que viera los días que correspondían. ¿Ok? ¿Vamos ahí o tienen alguna duda? Uno, dos, tres. Bien, antes de continuar, guardemos el archivo. Archivo, guardar como. Busque la carpeta donde está guardando su información. Y esta es la práctica de la sesión 13. ¿Ok? Práctica sesión 13. Bien. Práctica sesión 13. Por ejemplo, acá en los días correlativos, vamos a agregar una columna. Insertar. Le vamos a poner, por ejemplo, día texto, que queremos saber qué día corresponde a esta fecha. Ok, entonces pongámonos ahí en la F3. Ya estamos. Ya estamos. Perfecto. Entonces, nosotros podemos ocupar una fórmula. Esta fórmula se llama texto. ¿Cuál es el valor? La celda E3. ¿Y cuál es mi formato? 3, punto y coma. ¿Cuál es mi formato? Yo quiero el nombre del día. Por eso le vamos a poner las 4D. Esas 4D es para que nos aparezca el día completo, el nombre del día completo. Perdón, ¿sí? Ese 320, ¿dónde? Es E3. Lo que pasa es que aquí es esta además. E3. E3. La que está en la parte. Ah, sí, parecía 320. Sí. ¿Sería coma, a ver? Sí, en su caso, sí es coma, coma, si no, punto y coma. ¿De ahí sería? Comillas, las que están en el número 2. Ah, comillas, número 2. Tres, cuatro letras D. Cuatro letras D. No importa si es mayúscula, minúscula. Minúsculas. De preferencia minúsculas. Cerramos. Cierra las comillas y cierra el paréntesis. Ok. Entonces, el 1 de junio fue jueves. Y acá mire, controlador de relleno. Y lo copia para todos los demás. ¿Vea? Hoy, por ejemplo, 20 es martes.
20 martes. Listo. ¿Listo? Sí. Ok. Ahora vamos a crear nuestras propias listas. ¿Cómo así? Ah, fíjese que yo necesito ocupar eventualmente los departamentos de El Salvador, pero de pronto se me puede olvidar uno. Y yo quisiera que al empezar con Ahuachapán, automáticamente me rellenara los demás. Entonces, vamos a poner acá departamentos de El Salvador. Ahí, departamento de El Salvador, en la I2. ¿Ya está? ¿Ya estamos ahí? Sí, ya estamos. Muy bien, ubíquese ahí en I3 o cualquier lado, ahorita no hay problema. Vamos a irnos todos a la ficha de archivo. Ficha archivo. Luego, opciones. En opciones, vamos a ir a avanzadas. Cuando ya lleguen a ese punto, ustedes me indican. Listo. Ok, nos vamos a mover hasta el final. Y allí va a encontrar un botón que dice modificar listas personalizadas. Listas personalizadas. Ya. Ok. Entonces, cuando damos clic aparece esto, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, entonces vea. Estas son las listas que ya ocupamos. Todas estas están bloqueadas, o sea que nadie me las puede modificar. ¿Sí? Estas son predeterminadas y puede que usted tenga alguna otra ahí. Pero si nosotros queremos crear una nueva lista, le vamos a dar clic acá donde dice nueva lista. Y en la entrada de la lista es donde vamos a ir detallando qué datos queremos. En este caso vamos a poner Ahuachapán como primero, presiona Enter. Cabañas, Enter, Chalatenango, Enter, Cuscatlán. Ya se los voy a ampliar un poco, pero ahorita termino. La Libertad, La Paz. Escríbalo de la manera correcta, con las iniciales mayúsculas, la tilde que corresponde. Responde, porque cada vez que lo necesite ocupar, si lo escribimos mal, nos va a aparecer mal. San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usuluta. Ok, voy a ampliar. Ahí. El primero, Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, La Unión, Morazán,
San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate y Usulután. Cuando ya lo tengan, me indica. Bien. Los demás. Sí. Okay. Entonces, cuando llegó al último, le damos clic en agregar y ya debe aparecerle acá, al lado izquierdo. Sí, apareció. Perfecto. Entonces, damos a aceptar. Otra vez a aceptar. Y entonces, si nosotros escribimos acá a Huachapán, ¿sí? Ojo, si yo por error no le puse la H, y si lo quiero hacer, no me va a funcionar. Así como lo tengo escrito en la lista, lo debo escribir yo acá. Y así, mire, cuando usted vaya copiando, le va a ir mostrando. Y si yo empiezo en Usulután, ¿qué pasa, maestra? Ah, empieza, mire, Huachapán, Cabañas y todo lo demás. ¿Ya? No importa en el departamento que usted empiece. Siempre se lo va a mostrar. De acuerdo, Rocío. Ok, tenemos ahí. Me di a entender con esta parte de las listas personalizadas. Bien, entonces nosotros podemos ocupar los valores predeterminados que tiene Excel o podemos crear nuestro propio listado. Por ejemplo, me dice usted, mire, pero ¿y en qué otros casos me pueden servir a mí esas listas personalizadas? Ok, ya creamos los departamentos. De pronto puede ser que usted necesite un listado de los bancos que ocupa habitualmente, o de todas las sucursales que usted visita, o de los productos. Entonces, si vemos, esto nos ayuda a ahorrar tiempo, ¿sí? Podemos hacer, por ejemplo, listado de bancos. ¿Ok? Listados de bancos. Ya le pusimos. Bien. Vamos entonces a crear nuestro listado de los bancos. ¿Cuál es el proceso? Ficha archivos. Muy bien. Opciones. Sí. Avanzada. Sí. Bajamos hasta abajo. Ok, llegamos al final. Modificar listas personalizadas. Muy bien, modificar listas personalizadas.
Ojo. Le damos nueva lista. Muy bien. Y empezamos a escribir, ¿verdad? Perfecto. Si usted se equivocó, ay, es que mire, puse la paz con S, puede venir y hacer la modificación acá. Y listo. Ok. Entonces, en la lista de bancos, vamos a ponerle el banco hipotecario. Realmente que podríamos evitar escribir banco, 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 banco. Hipotecario, da vivienda, agrícola, Cuscatlán, Cuscatlán, Promérica, Promérica lleva tilde en la E. Promérica. El azul, ¿verdad? Banco azul. América Central. Ah, el de América Central, gracias. América Central. Bien, 2, 4, 6, 7, con 7 creo que tenemos ahí. América. Ok, cuando ya los tenemos, damos agregar, ya aparece en este listado y le damos aceptar, aceptar. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, Promérica, y ahí vamos, miren. Creo que esos eran todos. Aquí ya se empieza a repetir. Ahí está. Por ejemplo, le voy a mostrar algo. Esto no es necesario que lo haga. Pero, por ejemplo, voy a agregar yo acá una nueva hoja. Voy a pegar aquí unos bancos. Estas son cajas de crédito. Ok. Entonces, si yo ya tengo un listado y quisiera agregarlo, mire, yo pone aquí archivo, opciones, avanzadas, o venirme a modificar listas y acá le puedo decir importar lista desde las celdas. Te puedo marcar cuáles son las celdas, le doy importar, ya me las muestra acá y le doy aceptar y aceptar. Entonces, si yo pongo acá caja de crédito rural de Aguilares. Tengo que escribirlo tal cual en la lista. Mire. Igual me lo agrega. ¿Ok? Entonces, puedo yo crear una lista personalizada a partir de los datos existentes. O como lo hemos estado haciendo,
entrar y hacerlo nosotros automáticamente. ¿Ok? Entonces, hagamos esa lista personalizada. Le voy a compartir esta información. Se lo voy a poner. A ver si se puede acá en Zoom. Va como texto. Se lo copia y lo pega. Y se los voy a poner también en WhatsApp. Ah, pero en WhatsApp se va como imagen. Espérame, ya lo voy a hacer diferente. Bien, ahí va como texto en WhatsApp. Pruebe, agregue una hoja nueva, copia la información y luego hace el listado. Si tiene alguna duda, pregunte. La lista esta la debe crear por medio de las celdas, por medio de la hoja, así como lo acabo de mostrar, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. Podemos ponerlo acá. Cajas de crédito. Y ponemos la primera, ¿verdad? Caja de crédito rural de... ¿Y qué pasa si yo lo pongo todo en minúscula? Caja de... Crédito Rural de Aguilares. Miren, todo me lo pone en minúscula. Ok. Entonces, debemos tener cuidado en cómo escribimos la información. Si yo lo pongo con la inicial correspondiente, entonces, así me va a mostrar el resto. ¿Ok? Cuando ya haya terminado, póngale formato a la tabla, por favor. Ahí le puede poner usted el color que quiera. Bien, algo así le debe quedar. Puede que a usted le quede mejor.
Ya está. Ya le dio formato. Bien. Póngale por ahí. Mire, yo voy a hacer una combinación. Y le voy a poner Maura del Cid. Un poquito más grande. Le puedo cambiar el color incluso. Ponerle negrita. Y después de ponerle el nombre, mándeme la captura de pantalla. En teoría, ninguna tabla se debe parecer a menos que haya hecho una igualita a la mía, ¿verdad? Pero cada quien le puso su propio estilo. Así que me lo comparte, sí, por solo favor. recuerda, por favor, dónde le Dígame. das un relleno. Ay, como decía, encabezado. Eso. Para ponerle el color a este. No, ya le di el formato de la tabla, pero le quiero quitar los triángulos. Ah, aquí botón de filtro. Eso, filtro, no era relleno. Filtro, no. Sí, está bien. Muy bien, gracias. Chica. Gracias, Melvin. Bien, mientras me van entregando, concluyamos. ¿Qué aprendimos el día de hoy en la sesión 13? Démosle vuelta a la pregunta. ¿Qué le pareció la sesión del día de hoy? Va a poner en práctica. Sí, no, tal vez. Sí, quizás yo amplié la parte de los rellenos en cuanto a las fechas, porque sí sabía la parte de series, pero desconocía la otra opción de poder ampliar como el rango hasta donde yo quería que se rellenara. Obviamente sí lo hacía, en donde ponía una fecha y la que le seguía y así sucesivamente, pero siento que así esa otra opción es más, o sea, es más fácil porque uno decide a qué rango va a llegar. Entonces creo que eso es lo que me amplió más el conocimiento. Perfecto, Marvin, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? También eso de poder agregar como con celdas desde la página, desde la segunda hoja, eso ayuda mucho porque creo que eso también se puede bajo formatos de documentos, digamos, que se puede editar en esta hoja y poder pasarla a la otra. Muy bien, para no volverlo a escribir todo. Excelente, excelente. Eso trata. Siempre Excel va a buscar que nosotros optimicemos nuestro tiempo. Ahorremos trabajo en cuanto al proceso, ¿verdad? Entonces, los invito nuevamente a que terminen la parte de las evaluaciones en la plataforma. Que practiquen, ahí hay videos de práctica que los pueden utilizar muy bien. Y recuerde siempre que usted tenga dudas, pregunte. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si no hay más por el momento, nos retiramos y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Bueno, feliz noche. Bueno, pues pasen buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches, nos vemos gracias. Mañana. Adiós. Bien, voy a finalizar para todos. Nos vemos.